Rosa. Llego a San Diego de Arabia, de los criaderos más finos, de los Moro y los Abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito. Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo. Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura. Ganó en Bavía, Cora y Huepa, Arizpe y en Moctezuma, al alazán más ligero de los caballos de Osuna. Ganó por todo el país y la Unión Americana. Para regresar a Hermosillo, ganó al venado de Kansas, al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos, de mente conocedora, que mediados y cuartas, de la crin hasta la cola, el ejemplar más bonito que ha conocido Sonora. Unas fiestas de diciembre lo suben a Zaguaripa, donde se encontró a su madre y a quien no la conocía. Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida. Amarraron la carrera para un 13 de diciembre. Siempre tiraba a rajar el dueño del oriente. Voy mi hacienda a los capomos contra todo lo que tienes. Jorge le aceptó la apuesta porque nunca se rajaba. Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba, y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja. Le llamaban el profeta por venir de Tierra Santa, nunca pensó que en la sierra una yegua le ganara, menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca.